Bienvenidos a una nueva investigación de Cazadores de Leyendas. Yo soy Antonio Lavín y en esta ocasión nos encontramos en la primer ciudad del estado de Guanajuato. Nos referimos a la bella ciudad de Salvatierra. Y aquí para recibirnos y platicarnos un poco de esta ciudad y del lugar que hoy nos trae la investigación, tenemos a Miguel Mercury. Miguel, ¿cómo estás, compadre? Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con un gusto enorme de recibirlos. Sean bienvenidos. Gracias a ti por compartirnos las historias del lugar que hoy nos recibe, que como pueden ver es un lugar muy antiguo. ¿Dónde estamos, Miguel? Dinos el lugar donde nos encontramos, porque aquí se guardan muchas historias. Sí, claro que sí. Pues miren, estamos en lo que es la antigua hacienda de San José del Carmen. Es una de las pues tantas haciendas que ha tenido, que tuvo aquí el municipio de Salvatierra, Guanajuato. Y pues bueno, es un lugar que data de principios del siglo XVII. A través de todos estos años, pues claro que se han guardado pues muchas historias, muchas leyendas que se han venido escuchando a través desde los propietarios actuales de la hacienda hasta la gente que ha venido a visitarla. Pues cada uno han visto algo, sentido algo que pues bueno, cabe mencionar que pues son leyendas de aquí de la hacienda. Y pues bueno, están hoy en día ahí con ganas de ser contadas aquí. Ser revividas. Sí, de ser revividas, bueno, sobre todo. Y en esta ocasión, bueno, como bien lo mencionas, una hacienda que data del siglo XVII, las paredes son originales, muchas de ellas, algunas ya han sido restauradas. Sí. Uh-huh. Pero vamos a conocer un poco más de la hacienda, los lugares y las historias que encierra, ¿te parece? Sí, claro que sí. Pues vamos a seguir recorriendo y conociendo qué ocurre en esta hacienda. Claro. Pues ya estamos listos aquí al interior de la hacienda de San José del Carmen. Al y Vi me acompañan para hacer la investigación, ya estamos dispuestos. Vi, ¿cómo has sentido la vibra de este lugar desde que llegamos? Sí, ya desde que llegamos ya empecé a registrar varias funciones de esas conciencias activas en este lugar. Ya más o menos ahorita les voy a ir indicando dónde nos va a dar lectura y dónde está más denso el lugar. Ya localicé los puntos más fuertes. Creo que el perro, algo te ven por allá. Cabe mencionar que estamos solos. Aquí hay algunos perros de esta hacienda que hacen las labores, pero de vigilancia. Pero mira, está la para allá. Y de hecho ellos son los que nos están indicando en dónde también hay energía. Si te fijas, uno de ellos también localizó un punto donde hubo un movimiento energético, que también es importante ahorita checarlo con los dispositivos para ver si realmente también coincide con lo que el perrito vio. Okay. Muy bien. Al, pues cuéntanos qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte de la investigación. Tenemos que ir identificando los puntos, como dice Vi. Vi ha tenido ahorita las primeras sensaciones en su cuerpo. Tenemos que empezar a ubicar dónde vamos a hacer las actividades. Entonces, tenemos que empezar a comprobarlo también con los equipos. Pues bueno, comenzamos. Acompáñenos, vamos a hacer la investigación. Vamos a comenzar recorriendo este lugar. Pues no tiene luz. Y que ya nos está empezando a inquietar, Tony. Así es que vamos a caminar. Okay. Bueno, pues ya nos encontramos aquí en la entrada de lo que era la antigua capilla de esta hacienda. Para quienes vieron el inicio de esta transmisión, de esta investigación, recordarán que Miguel nos platicó de un evento cuando contaron leyendas que se le apareció una sombra blanca. Fue en este lugar, es precisamente por esto que estamos aquí. Y por otra leyenda que se guarda aquí adentro,
desde el momento que estamos parados aquí en la puerta se siente un frío, como si hubiera algo que permitiera la entrada de un aire más frío de lo normal, pero pues como van a ver, la capilla está completamente cerrada. ¿Tú percibes algo, Vi? Sí, cuando entramos aquí, en el primer recorrido que hicimos, quiero decirte que estás en lo correcto, Tony. Aquí se siente una corriente de aire, se siente fresco, ah, mucho más. ¿Qué pasó? ¿Te sentí que vi alguien aquí parado a un lado de la puerta? Y como si quisiera, si no le aviento la luz, siento que se viene, ¿eh? Justo eso fue lo que percibieron los chicos contando leyendas. De esa puerta salió una figura blanca, se dirigió hacia ellos, como que los atravesó y salió. ¿Te dio algo de señal ahorita, verdad? Y sí, mira, justo estaba diciendo eso y se prendió. ¿Se escucharon golpes? La persona estaba muy alta, ¿eh? Mira. Casi era por el cuadro naranja, de allí hacia abajo. De ese tamaño vi la sombra. Vamos. Vamos a ver. Justo estaba hablando de esta aparición también y se activó el 2-9. ¿Qué tiene una escala aquí? Okay. Aquí justo vi a la persona hacer esto, mira. Estaba aquí, pero la altura era hasta acá. Hizo esto y se iba a dejar venir. Si no es porque puse la lámpara, yo creo que lo hubiera tenido enfrente. Fíjate, Al, que aquí yo fue donde percibí dos cosas muy, muy importantes, muy interesantes. Esta es la capilla, imagino que aquí era donde el padre daba misas. Cuando yo me puse en este lugar, aquí yo sentí la presencia de como un sacerdote, como de un monje. Okay. Fue tanto escalofrío que sentí que ahorita lo vuelvo a sentir. Uh-huh. Aquí, este sacerdote o este monje, yo siento que traía muchos problemas psicológicos, muchos problemas emocionales, porque yo percibo que él, al encerrarse en su habitación, él se golpeaba. Se flagelaba. Él se flagelaba. Él se sentía culpable por otra cosa. Que más adelante les voy a decir que hay un punto donde yo capté que pudiera ser... ¿Eso qué fue? ¿Escuchan? Como si fuera un aliento de algo. ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Escuchan pasos? Como pasos a arrastrar. Y es en el momento que estoy transitándoles lo que estoy percibiendo de este sacerdote que se flagelaba. Como le retomo lo que les estoy diciendo, hay una habitación que ahorita se las voy a mostrar. Sí, cuando voy a decir esto, se molesta y no quiere que llegue al término de lo que les quiero platicar. Cambiamos la dimensión de la zona de la calle. ¿Por qué crees que no quiera conocer lo que percibes de él? Porque fueron actos de él muy humanos. Fueron actos de él, de su forma de pensar, porque traía problemas psicológicos. Él hizo muchas cosas. Ahorita les voy a enseñar una habitación donde yo percibo que él resguardaba algo, resguardaba sus secretos. Okay. En este lugar es donde está un confesional. Y en este lugar yo percibía a una mujer, como les dije, entre 40 a unos 50 y tantos años. Cuando llegamos aquí fue lo primero que me llamó la atención, es la presencia que yo la siento más fuerte aún, que fue la que dijo, váyanse. Y pudiera ser esa la presencia que dijiste, Tony, que los muchachos vieron. Sí, porque era una presencia blanca, una energía blanca. Aquí han reportado dos tipos de apariciones. Una fue esa de una energía blanca. Se sintió como que alguien venía. Que le pasó así. Clarito, sentí que como que él siempre le gustaba estar haciendo oración, o le gustaba estarse confesando. Era muy religioso. Y esa es una de las presencias, una que describen como una silueta blanca. Pero hay otra que es una leyenda que se cuenta de esta capilla, que Miguel nos platicaba de esta leyenda, de un sacerdote que se aparece aquí con su hábito de carmelita. ¿Será del que yo percibo? Y coincide con lo que nos estás diciendo.
¿Crees que podamos hacer una astrofonía aquí en la... Sí, porque justo la lata que lo han visto arriba, lo han visto aquí donde estamos y lo han visto ahí en el altar. Son los puntos donde más relata la gente. Sí, porque yo percibo muy fuerte su energía en este lugar. Aquí. Aquí yo percibo. ¿Hacemos ahí? ¿Y sabes qué? De hecho ya se cerró un poco la puerta como la dejamos abierta. Mira. La abrimos de par en par, sí. Esta se queda un poco cerrada. Ok, vamos a ver lo que es la primera prueba, a ver si podemos extraer algo. Padre, Padre, tú que dabas misas aquí, ¿me puedes decir o te puedes comunicar con nosotros a través de esta grabadora, darnos un mensaje, algo que tú quieras comentarnos para saber que tú estás aquí? Yo sé que tú te sentías muy mal, porque yo siento cuando tú te golpeabas. Ok, vamos a grabar. Vamos a ver. Padre, Padre, tú que dabas misas aquí, ¿me puedes decir o te puedes comunicar con nosotros a través de esta grabadora? No tengo algo aquí en concreto. Tal vez podríamos hacerlo un poco más adentro. Sí. ¿Podemos hacerlo en el confesionario? Vamos al confesionario. A ver si queda algo su energía y que nada más. Ustedes me dicen. Hola padre, ¿cómo estás? ¿Podrías darnos una señal de que aún sigues aquí? Muchas personas han dicho que te han estado observando en ciertas ocasiones. ¿Es cierto eso? Oye, ¿por qué no me grabó? Como que dio golpes sobre la bocina del grabador. Déjame revisar. Y si pruebas diciéndole que responde a los golpes. Observando el cielo otra vez. Hasta los dedos para no dejar pasar los canes. Y precisamente les decía que este lugar se ha usado para grabar películas. Y a mí me tocó venir una vez hace ya varios años. Y gente del mismo reparto, cuando nos dieron la hora para comer, que estamos allá abajo, unos de ellos decían que veían personas aquí arriba.
pero veían personas como si estuvieran vestidas de la época, como si fueran actores de la película. La cuestión es que ninguno de los actores estaba acá arriba porque este no era un lugar donde nos permitieran subir. Todos estábamos allá abajo haciendo la comida, el break del trabajo, pero reportaron que habían visto personas precisamente aquí donde estamos. Eso que mencionas de la niña, mucha gente en Salvatierra, sobre todo los que han frecuentado esta hacienda, relatan haberla visto o incluso haberla escuchado. Una niña de vestido blanco. ¿Se escucha cómo te hablan en el oído? Mira, ahí me está soplando y me está tronando el oído. Ese es un indicativo que ellos están comunicando con uno. Me siento muy agitada. ¿Viste algo? Una sombra en el suelo. ¿Como arrastrándose? Sí, como arrastrándose de aquí a allí. ¿Era pequeño? Sí, algo así, como de ese tamaño. Donde yo les estoy comentando que siento la conexión con los que les conté del sacerdote es en este cuarto. Aquí es donde yo siento que él hacía cosas muy turbias, cosas muy fuertes. Aquí siento energías muy fuertes. Hay conciencias activas muy fuertes, pero son de niños. Múltiples presencias de niños hay en este lugar. Me imagino que aquí los encerraban. Aquí se sienten. No sé en qué año sucedió con esto. El piso, nada más para que no vaya. Pero aquí se siente como que encerraban a niños. Hay múltiples presencias de niños en este lugar. ¿Alrededor de cuántos? Yo te puedo garantizar que ahorita por lo menos percibo 5. Entre niñas y niños. ¿Estás teniendo señal? Una lectura. ¿De qué tamaño la tuviste? ¿A la mitad? A esta altura, aquí altura. Sí, como la tengo. Justamente cuando vi estaba diciendo de cuando niños. Estaba hablando de niños, sí. Aquí, mira, esta es la altura en la que la tenía, estaba apuntando para acá. Te digo y que así, no se acercan, ¿eh? Están como muy precavidos con nosotros. Lo que pasa es que algo sucedió con ellos en este lugar, por eso se sienten acechados, sienten miedo. Pero aquí en este lugar, como te dije, hay múltiples presencias de niños. ¿Alguien siente algún malestar en su cuerpo? Ahorita no. ¿Todos vamos bien? Sí. ¿Armas? ¿Vas bien? ¿Y cómo andas? Ando bien. ¿Estas escaleras conducen a algún lado, Tony? Es por donde estábamos hace un momento allá atrás. Pero está muy lleno de maleza para pasar. ¿Has sentido algo, Tony? ¿Qué? ¿Has sentido algo ahorita aquí? Aquí arriba no, allá abajo hace rato en la capilla, sí. ¿Y tú, Al? ¿Has sentido algo? Solamente presencia de la persona que estaba allá de aquel lado. ¿Hemos tenido algunas lecturas muy tenues? ¿No han sido lo que esperamos ahorita? Los equipos realmente están como en stand-by, ¿verdad, Tony? Sí, no dan lectura completa, solo a momentos. Ok, vamos a ver qué pasa con este silbato de la muerte. Amplio, muy grande. ¿Sientes algo de aquí? Aquí se siente muchas conciencias activas masculinas, más que femeninas, es como muchos trabajadores de este lugar, pero también siento algo muy fuerte que yo le... Oye,
Yo les recomiendo que debemos de tener mucha precaución. Hay algo muy fuerte, hay algo oscuro que sí puede dañarnos físicamente. ¿En este lugar lo sientes? Sí. Un fantasma, en términos coloquiales, una conciencia activa. Sí. Ahora no dices que aquí no hay solo conciencia activa, sino que percibiste algo más que no es de este lugar, pero es más oscuro. Justo cuando estabas diciendo eso, yo estaba recorriendo esa parte de allá y sentí una punzada en la parte izquierda del abdomen. Ahorita ya salí de ahí, ya no lo siento. Ah, caray. ¿Te dio lectura? Me dio lectura. Justo en la parte izquierda donde está diciendo que sentí, mira, aquí me dio otra lectura. Posiblemente alguna conciencia activa también te esté haciendo sentir alguna molestia que él tenía. A lo mejor alguna de ellos sintieron, a lo mejor ese tenían dolor, algún problema en esa parte donde se hicieron sentir algo. Lo sentí. Pero lo que hace rato yo les comentaba, esto es diferente. Esto es algo que viene y se va y se mueve hacia todo lugar, cada rincón, pero se va. Solamente de repente se siente curioso y se desvanece, pero sí siento que es algo muy fuerte porque la sensación corpórea es una sensación de mucho escalofrío, de mucho miedo, te duele la nuca. Muchas veces cuando son presencias muy fuertes te dan ganas hasta de devolver porque tocan tu cuerpo etérico, tu cuerpo espiritual. Entonces vamos a continuar a ver si nos puede dar registro los vamos dispositivos. Vamos a esta parte también, donde tengo que sentir este malestar. Si no me equivoco, esto vendría a ser de la mera. Por eso el tamaño tan grande. Y me imagino que aquí la agarraba mucha gente, ¿eh? Sí. Eran largas jornadas de trabajo. Esto parece que fuera un golpe. Esto parece que eran los tarabíes. ¿Por dónde? ¿Estos para qué les servirían, Pani? Estos eran tranvías, estos los jalaban y aquí estaban las bancas. Mira, aquí te vas. En Celaya había tranvía de mulitas. Y los traían los empleados hasta esta hacienda a que hicieran su jornada de trabajo. Desconozco si esto fue usado así, porque en las haciendas generalmente, sobre todo en la época de la Nueva España, los empleados vivían ahí mismo. Estos tranvías ya son un poco más modernos. Más bien pareciera como que los fueron a guardar aquí, porque estos son ya más modernos, parecen de principios del siglo pasado. Son más o menos como los que saben y los que son del Celaya de antaño. Estos tranvías también se usaban allá y también tienen su leyenda en Celaya, luego se las contamos. Pero mira, este lugar donde estaba, cuando justo estabas platicando sobre esta presencia, de sentí una punzada en el abdomen. Aquí yo logro también sentir. Te está dando una lectura en el sí, y ahorita que estoy diciendo esto. Y logro, dice que es hacia acá. Hacia acá. Hacia ¿lo pueden tomar, chavos? Derecho. Ya no nos dio. Aquí también logro sentir la presencia de un señor. Un señor que muere de paro cardíaco. ¿Sabes qué? Me está picando algo en el talón. Ah. ¿Te sientes mal? ¿Como un animal o como una espina? No sé, como una espina muy grande. ¿Qué hace? ¿El zapato? No. Aparte de lo sentí muy diferente. ¿Sientes alguna sensación? No, nada más fue en el talón. Me picó, pero a más no poder, ¿eh? A ver, sacó el zapato, me voy a poner el zapato. ¿No? No.
empecé a sentir primero como un punto, después subió una pulsación y después lo sentí bien fuerte hasta arriba, casi hasta donde está, termina la bota. ¿Y ya disminuyó el dolor? Sí, ya no traigo nada. Pero fue, haz de cuenta, como si me hubieran dado unos 5 o 6 piquetes bien fuertes. Hay algo también bien interesante en este lugar. Hemos ido a diferentes investigaciones y yo he sentido algo muy extraño. Me he dado cuenta de cosas muy interesantes. Que hay veces que estas conciencias activas a veces se mantienen arriba de los lugares. O hay veces que la energía se siente que sale de las paredes. Mira, aquí ya tengo una lectura más alta. Pero en este lugar se siente la energía del suelo hacia arriba. Hacia arriba. Mira. Precisamente a lo mejor eso fue lo que te pasó. Algo salió y algo tocó. En serio, fue muy, muy molesto. Mira, está dando la lectura hacia donde estás tú. Sí, es que te digo que aquí hay un señor que falleció de paro cardíaco. Ahora sí, Armas, te voy a hacer una pregunta que la gente nos ha preguntado, que sigue a Cazadores de Leyendas como camarógrafo. Nos dicen que por qué ustedes no tienen miedo o por qué no manifiestan ese miedo. No, muchas veces pues sí tenemos miedo, pero hay que mantener la calma, hay que tener pues todo lo que se pueda en cuadro y tratar de captar el material para poderlo documentar y que ustedes lo puedan ver. Entonces, realmente sí tienen miedo. Sí, claro que sí. Okay. Sí, pero hay veces que pues, no te mueves, no nada. Si te mueves, no vas a hacer una buena toma. Exactamente. Ok, pues ahí está su respuesta a su pregunta, chavos. Pues de hecho, ¿no te acuerdas bien cuando estábamos en el cochero? Antes de que te quemara a ti la mano la bruja. Ajá. Yo sentía que me estaba quemando la pompa. Y pues ni modo, hasta que se corte, hasta que cortas, te puedes quejar. Se dice que aguantarte para después echar el grito. Así es. Ok, bueno, pues ahí está su respuesta, chavos, de nuestro camarógrafo, sus experiencias, algo de sus experiencias, y realmente corroboramos de que sí hay miedo también dentro de ellos. Sí, claro que sí hay. Ok. Ok, Tony, pues mira, los equipos estuvieron muy, muy en stand-by. No logramos registrar muchas cosas, pero las sensaciones corporales fueron muy fuertes. Sí, en todos los lugares, tanto allá como acá. No puedo creer lo que haya visto dos veces, lo de la persona al salir de la capilla, que se me iba a venir encima. Cuando estábamos haciendo, antes de empezar a hacer lo que es el fenómeno de voz electrónica en la grabadora, la persona que caminó a través de lo que fue la capilla, como si se dirigiera al final. Eso fue otra cosa, lo que sentiste tú, ¿y qué fue? Sí, yo en la capilla sentí la presencia de una mujer que le gustaba mucho mantenerse en ese lugar. Ella hacía mucha oración, al igual que el sacerdote que estaba en el altar. Ese fue clarísimo la sensación que yo sentí, lo transmitió dentro de mí. Él, a todo momento, él pude sentir que él se sentía culpable, se flagelaba, y en el último habitación que yo les enseñé, eso para mí fue muy interesante porque tenía una conexión con lo del sacerdote, que ahí se escondía niños. Okay. Algo hacía. No te puedo decir en qué año, en qué tiempo. Simplemente la energía queda impregnada en ese lugar y es lo que yo puedo leer. Ok. Tony, ¿qué sensaciones? Bueno, pues después de esta primera parte, después de este primer scouting, revisando, como dices, los aparatos, a momentos daban lecturas. ¿Escuchaste? Ah, caray. ¿Qué sentiste? Escuché como que alguien dejaba caer algo. Una piedra, algo, no sé. Sí, algo así como pesado. Y sentí una presencia. Como dices, las sensaciones, más allá del equipo, creo que han estado muy presentes. Aquí también sentí un dolor, una punzada en el lado izquierdo. Yo creo que en la siguiente parte de la investigación vamos a encontrar más respuestas. Así que pues acompáñenos, porque todavía falta la otra parte de la investigación. Nosotros somos Cazadores de Leyendas. Sigan en sintonía.